En estos años de historia, nuestra carrera ha sido un pilar fundamental en el cuidado de la salud de nuestra sociedad. Y nuestro departamento, desde los inicios de nuestros profesionales, han demostrado un compromiso inquebrantable con el bienestar de los demás, mostrando valentía, dedicación y empatía en cada acto de servicio que brindamos profesionalmente. 77 años al servicio de nuestra población. Es por esta razón que hoy nos encontramos en este importante acto, para reconocer la importancia de la labor social que cumple este recurso humano, no solo en nuestro país, sino también en el mundo, y por las grandes contribuciones que viene brindando a la sociedad. El 12 de mayo de 2024, que era el día de ayer, la OPS y la OMS dijo, las enfermeras y los enfermeros son actores que en la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad son la columna vertebral de los sistemas de atención sanitaria. En todo el mundo trabajan en la primera línea de la prevención. En este tiempo han ocurrido grandes transformaciones y cambios en todos los ámbitos de la vida del ser humano. Nuestra disciplina no ha estado ajena a ello. A las enfermeras y enfermeros les digo, nos encontramos en una coyuntura compleja y desafiante. Los cambios tecnológicos, los avances en el cuidado de la salud y otros elementos que nos obliga a actualizarnos y dar respuestas adecuadas al siglo XXI. En ello, todo lo que estamos haciendo en esta universidad es por ustedes. Queremos de que ustedes tengan una formación integral, más aún en el trabajo que ustedes van a desarrollar, el tema de la formación ética. No basta solo ser un buen profesional, sino actuar con ética. Ser responsable, ser solidario, ser sensible. Y como queremos que salgan de la mejor manera, hemos implementado nosotros una modalidad de graduación que es el diplomado. Eso es algo novedoso, es algo que es la primera universidad que lo está haciendo de esa manera. Queremos que ustedes salgan con dos títulos. Nosotros estamos dando todo el apoyo necesario. Cuando se trata de actividades académicas, siempre decimos, vayan. Tienen que asistir, tienen que participar. Es la única forma de poder hacer los cambios. Y hay que copiarse las cosas buenas que están haciendo otras universidades.